Encuentran la casa de Coraline en la vida real. Dos primos comenzaron a darse cuenta que la casa de sus abuelos era idéntica a la casa de Coraline, pero en la vida real. Ellos no se habían dado cuenta porque no habían visto la película y al verla quedaron impactados con el parecido. Sin embargo, el momento aterrador fue cuando encontraron pequeñas puertas en toda la casa y llenos de valor decidieron entrar para ver qué encontraban. Las personas que entran en ese túnel jamás salen. Si quieres saber lo que vieron, quédate hasta el final de este video. Hola, hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno, mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día. Hoy les traigo un nuevo video acerca de algo que acaba de pasar con una casa de Coraline. Pero antes de comenzar, vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Dani Robloxiana, Amante de Free, Melissa Guerrero, Gavino Hernández y para mi gran amigo Camil, un saludito, gracias por estar aquí. Y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decir, les invito a que busquen algo de tomar, algo de comer, porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video. Hoy vamos a estar analizando un caso que sé que a muchos de ustedes les va a gustar porque hay muchas personas que son fan de Coraline, pero sé que también les va a dar miedo. Hace como 2 años yo hice un caso parecido de una mujer que había alquilado una casa y encontró una puerta secreta y ella decía que se parecía a la casa de Coraline, pero este caso no tiene nada que ver con ese, para que quede claro. La cuenta que vamos a estar analizando es esta de Hugo Molina, un chico que se encarga de subir videos de su vida cotidiana y cosas del día a día. Antes de que él descubriera todo esto, lo de la casa de Coraline, él subía videos como estos. Diaria, cosas normales. Sin embargo, tanto su vida como su contenido dieron un giro cuando él, en compañía de su prima, deciden ver la película de Coraline. Y cuando terminaron de ver la película, se dieron cuenta que la casa de esta película animada tenía un parecido a la casa de sus abuelos. Por lo que ellos decidieron pasar todo un día en la casa de ellos, fueron a un lugar, compraron algunas cosas para poder tener provisiones y se fueron a la casa de ellos. Completamente parecida, pero habían partes que sí, por lo que ellos decidieron grabar un video del frente de la casa, de algunas partes de la casa, y editarlo para hacer un parecido entre la película y esa casa. Y miren lo que subieron. Coraline en la vida real. Mi prima y yo nos dimos cuenta que la casa de nuestros abuelos es en un universo paralelo a Coraline y la puerta secreta, el pozo jeje, el balcón del señor Babinski, el gato de Wavy. Las escaleras. El comedor de la otra mamá. La chimenea. El piano del otro papá.
Allí se pudo observar que el lugar queda en una avenida llamada Ayacucho. Sin embargo, ellos no dicen el país porque prefieren guardar el anonimato para que no vayan a molestar a sus abuelos. Incluso allí en el video se vio un gato negro. Algo bastante curioso y más para los seguidores de esta película. Lo más aterrador de todo fue que ellos en esta casa encontraron varias puertas pequeñas que ellos no habían visto antes. Ellos no sabían para dónde iban estas puertas y se llenaron de valor y decidieron entrar. Y miren lo que encontraron. Puertas pequeñas dirigía como a un sótano, a un lugar que estaba como oculto, un lugar muy extraño. Por alguna razón estaba escondido y tenía una puerta pequeña para que nadie entrara allí. Luego encontraron cosas más parecidas dentro de esta casa. Luego vieron otra puerta pequeñita que estaba en un closet y cuando entraron vieron cosas más parecidas. Ellos al salir de allí cuentan que realmente ellos no entienden por qué hay tanto parecido y que prefirieron hablar y aclarar todo con sus abuelos. Lo primero que le dijeron sus abuelos fue que esta casa ellos se la compraron a una inmobiliaria. Que esta gente les había dicho que en esta casa había vivido una familia que había desaparecido y que había dejado muchas cosas aquí. O sea que alguna de las cosas que vimos en el video es de la familia anterior. Luego de enterarse de esto, ellos no publicaron más videos acerca de esto, sino cosas normales de su vida diaria. Sin embargo, yo voy a estar muy pendiente a esta cuenta porque mucha gente le está pidiendo que cuenten más, que cuenten más, que cuenten más. Y si ellos llegan a publicar algo más, yo les voy a hacer una segunda parte. Bueno, mi gente, yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos. Demuéstrame que realmente este video te gustó. Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube, déjalo en los comentarios, que yo voy a estar muy atento. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy activo en todo, en Facebook, en Instagram, en Kwai y en TikTok como Orlando Domínguez. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Chao, chao.